Hola, muy buenas a todos chavales, Zeca aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2, It's About Time. Continuamos exactamente por donde lo dejamos. ¿En qué? En los mundos infinitos. Vamos directamente para allá con el desierto pirámide de la perdición. Nunca me acuerdo si es la pantalla nueva la que vamos a hacer o es la que hemos acabado. Nunca me acuerdo. En teoría es la que tienes que hacer, ¿no? Efectivamente, siguiente nivel. Vamos a ver. No quiero revelar nada, sinceramente, pero ¿qué me puede interesar de esto? Para esta... hombre, congelarles puede venir bastante bien. De las que hay... hombre, de las que hay, cojo esta. Vamos para allá. A ver, porque al boniato tampoco pasa nada, ¿sabes? Vale, vamos a ver qué es lo que hay. Vale, necesito un poquito... La verdad es que la congelación puede venir bastante bien. Aunque... bueno, vamos a ver. Esto seguro. Vamos a ponerte a ti. Y a ti. Sí, vamos a hacer ese equipo. Hay muchísimas lápidas. No hay zampapedrolos. Es la pega, no hay zampapedrolos. Pero bueno, nivel 9, chicos, de la pirámide de la perdición. Vamos para allá. A ver qué tal se da. Vamos a ver. Qué susto, pensaba que se me había rayado la pantalla y era un pelo ahí enano que había en la pantalla, macho. Cuidado, con precaución, con tranquilidad. Tenemos esos dos nutrientes. Venga, pon esto aquí, que vas a hacer daño. No sé si se lo cargará. Eso es lo que no sé. Debería poner esto. Por lo menos para que le haga un daño extra. Efectivamente, ahí lo tenemos. La bendita coltapulta. Qué bien viene. Vamos a dar cañita. Venga. Más coltapulta por aquí. El problema es que hielo y fuego no es una buena combinación, ya lo sabéis. Pero bueno, eso es lo que hay. Hay un problema. Un problema muy mal pensado por mi parte. Y es que debería cubrir estas filas de alguna forma. Así que vamos a intentar hacer un poco combinación ahí peculiar. Venga, ahí lo tenemos. Vamos a hacerlo así. No me preocupa mucho ese, tranquilo. Dale caña, ahí estamos. Y aquí no ha pasado nada. Vamos a poner esto por aquí para defender esa fila. Lo vamos a proteger para que le dé tiempo. Vale, vamos a seguir ahorrando un poquito. Tú no te preocupes, vamos a darle un poquito de nutriente. Vale, mucho sol. Dale, cañita. Venga. Ahí va la cosa. ¿Por qué no coge...? No. No te preocupes. Esto lo solucionamos en un momentito. Pero es que ojo lo que aguanta, ¿eh? Ojito... ojito que la liamos. Venga. No pasa nada, Son pequeños contratiempos a los que hay que hacer frente. Y ya está, es que no hay más. Vale, frénale un poquito. Vale, no se lo zampa, por lo menos. Que ya es algo. Que ya es algo, Vamos a poner esto por aquí. Que tampoco va a hacer mucho. Efectivamente. Vamos, muchacha. Ahí te he visto. Hay que frenar, aunque sea. Vale. Bueno, la cosa va, pues va como va. Se
va a zampar el pomelete ese. Vamos a frenar esto. Dios, cómo los odio, en serio, es horrible. Vale, vamos a quitarte a ti para que vayas haciendo daño. ¡Hola, tú el zombie style, chaval! La que vas a liar, compañero. Venga, fuera de aquí. Es lo que hay, es lo que toca. Dale, caña. No hay más. Debería quitarme esto, sinceramente. Sí, lo debería haber utilizado también con el otro, pero... entiéndeme. Es lo que hay. Ojo, ojo. Ojo. No quiero que se lleven eso, desde luego. Madre mía, tú. Esto ya es otra cosa, ¿eh? No, no, no. Eso sí que no se lo van a llevar. Eso tenlo claro. Eso sí que no se lo van a llevar. Vámonos. Aunque sea paso, pasito a pasito. Pero esto lo completamos. Dale, caña. Aunque sea, frénale. Vamos, pobelete. Ay, te he visto. Confiaba en ti. ¡Uy, me lo ha puesto, tío! Me lo ha puesto, tío. Muy, 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 muy bastardo eso, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Tela, ¿eh? Telita. Dale. Hacía falta ya, una limpieza de ese estilo. No. Vamos a frenarle para que zampe menos. Vale. La congelación por lo menos va bien. Tenemos el nutriente. Voy a quitar esto, voy a poner esto, voy a lanzar esto, consigo este nutriente. Freno por aquí. ¿Qué me va a hacer falta realmente? Pues... está la cosa complicada. Está la cosa complicada, pero bueno, no pasa nada. Porque hacemos este por aquí. Fuera, a tomar por saco. Y ya, pues que se entretengan ellos. Venga, placa. Ya no queda nada. Y nos lo pasamos. Por lo menos yo con aguantar, sinceramente. Las cortadoras de césped me es más que suficiente. Y chicos, hasta aquí el nivel 9. No quiero darte la opinión, dice el loco. Hasta aquí el nivel 9 de el desierto. Aquí de los faraones. Vamos a darle a guardar y salir. Vamos a darle aquí. Y chicos, como siempre digo, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya encantado. Si así ha sido, por favor, no dudes en dar el botón me gusta justo abajo el vídeo y dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Un saludo, chicos, nos vemos y hasta el próximo episodio. ¡Chao!